Al estilo del Chapo Guzmán, dos presos logran escapar de la cárcel. Hola, ¿qué tal? Soy Carlos Moreno. Estos sujetos cavaron un túnel y salieron con destino a lo que creyeron sería su libertad. Como si se tratara de criminales del cartel de Sinaloa, estos hombres escaparon de prisión aquí en Estados Unidos, luego de cavar un túnel al mejor estilo de Guzmán Loera en un centro de reclusión ubicado en Virginia. Se tratan de John M. Garza, de 37 años, y Arlie B. Nemo, de 43. No se presentaron al pase de lista este lunes 21 de marzo, que diariamente se realiza a las 7 y 15 p.m. en esta cárcel. Los sujetos no estaban en sus celdas. De inmediato, guardias de seguridad alertaron lo ocurrido, pero ya era demasiado tarde. Los hombres encontraron una debilidad en el diseño de la construcción y con tan solo un cepillo de dientes y objetos de metal empezaron a cavar el túnel hasta llegar a las barras de refuerzo entre las paredes. Luego usaron estas barras para seguir cavando y escapar. Cuando lograron estar fuera del edificio de convictos, pero aún dentro del muro de contención, Garza y Nemo procedieron a escalar el muro y abandonaron el área logrando conseguir su fuga. Pero la alegría de los reos le duró poco. Se dejaron llevar por sus deseos de libertad y antojos, los cuales los llevaron directo a la recaptura, cuando ambos se encontraban desayunando en un IHOP de la zona y fueron identificados por varios ciudadanos que los habían visto en las noticias, en los medios de comunicación donde salieron, logrando así que fueran puestos tras las rejas. Sin embargo, tras el hecho, la situación tiene a un equipo de ingenieros, la administración de la cárcel y a funcionarios de la ciudad estudiando cómo hacer para reforzar la estructura y que un hecho como este no vuelva a ocurrir. Por más de 40 años, Mundo Hispánico ha sido referencia informativa en el estado de Georgia. La constante evolución y las necesidades de nuestra comunidad nos llevó a transformarnos y expandirnos por todo el territorio estadounidense, hasta convertirnos en referencia informativa para todos los hispanos del país. ¡Vive el cambio! MundoHispánico.com ahora es Mundo Now. Dos generaciones de información y entretenimiento al alcance de tus manos, ahora en español e inglés. Mundo Now cuenta con 8 millones de usuarios únicos en nuestra página web cada mes. Más de 12 millones de seguidores en redes sociales. 16 premios Emmys en apenas 3 años. Y en este 2022 traemos para ti nuevo contenido. Mundo Narco. Conoce las historias de los jefes de cárteles de drogas más poderosos basados en hechos y testimonios reales. Mundo Inspira. Los pastores Emilio Schumann y Eli Chávez nos guiarán en el camino espiritual para llevar una vida cristiana plena. Mundo Policial. Vive en vivo todos los operativos policiales de la mano de nuestro reportero Mario Guevara. Mundo Legal. Todas tus dudas en materia legal serán despejadas por los mejores abogados. Mundo Libro, donde promoveremos la lectura e impulsaremos a los nuevos escritores a publicar sus obras. Mundo Kicks. Descubre el mundo a través de los ojos de un niño. Mundo Latin Fest. Música, diversión, cultura y entretenimiento en el primer Festival de Música Latina de Georgia. Esto es solo parte de lo que traemos para ti en esta nueva etapa. Únete a nosotros, vive el cambio con Mundo Now y síguenos en nuestras redes sociales.